Los días de la pérdida. Este libro parte de dos exergos, uno de Borges que dice no hay otros paraísos que los paraísos perdidos, y otro de la poeta cubana Damaris Calderón, es una historia triste jugar a ser perfectos. Estos días serán, imaginados por los dioses y los adolescentes que pedirán estos días para ellos. Sigfredo Ariel. Estos días serán como un pájaro abierto a los amaneceres futuros, a los posibles amaneceres con que sueño, poseído por la ruina interior que soy en un país muy rico, aprisionado entre las aguas. Un deseo muy viejo asomando a mis ojos, un anhelo constante por mi padre, por los antiguos conocidos, por la isla que existe y que no existe en mi imaginación de comediante involuntario. Soy yo el que se obsesiona con la muerte, el que va a los mercados y no sabe escoger entre la luz y el opio. Estos días serán como el recuerdo vago de una muerte distinta, algo así como una muerte temporal o una pesadilla de pueblo encaminado hacia la nada. Yo mismo en estos días me celebro, yo que fui el preferido de aquella madre etérea y vengativa, me paro frente al mar a desmentirme. A veces me parece que es mi país un sitio imaginario, y en esa profecía de poder levantarme y no encontrar sino un paisaje nuevo, encuentro el equilibrio de nuestra rosa enferma, nuestra flor decadente exhalando un suspiro que ya no me conmueve. ¿Con qué dolor, Dios mío, he recibido un nombre que no llevo? ¿Con qué fatal paciencia me guarda mi país cuando nombro sus aguas en las que nadie puede distinguir las anémonas de los cuerpos difuntos, ya huérfanos de todo? Estos días serán la última espiral del laberinto, un pájaro avisando que ya no vuela más, porque ha visto los puertos que soñábamos, los puertos, los puertos, los puertos. Siempre termina el sueño cuando empiezo a repetir esa palabra. Nunca he visto otros mares que no sean los míos. Nunca he visto a otros barcos mostrarme por pudor submarineros. Estos días serán como ese sueño, como su claridad que nadie oculta, porque ya nadie cree en la humildad del pájaro y porque acabaremos por fin amaneciendo en puertos imposibles. Para mí es importante insistir en que estos son poemas escritos en los años 90. Siempre, sobre todo fuera de Cuba, se habla mucho de aquello que podemos o no podemos hacer dentro de Cuba. Y yo insisto en esto porque estos fueron poemas escritos en esos años. Y yo siempre insistí en que mi manera de contribuir era justamente a partir de la poesía, que es lo que mejor que yo sabía hacer. Traición de las comidas. Salgo a ver cómo es que atrapa el arrepentimiento, cómo me incluye en su funda amarilla y nos transporta al hombro. Adentro estamos todos, adentro recordando cómo afuera también era la oscuridad en el principio. Pareciera que sufren. Pareciera que por salvarnos es que recoge uno a uno los transeúntes del mundo con su televisor y su fe imprescindible. Él no tiene un discurso, pero sueña que ve muertes lejanas hurgando en mi inocencia, escamoteándola,
Yo quería saber cómo aplaudía, cómo arreglaba la desesperación al extremo de que mi madre fuera soldado incorruptible, mi madre que no extrañaba a nadie y se hacía llamar la soldadesca misma. Yo no soy el que limpia cristales en la sala de espera. Entre usted y responda a todas las preguntas. Entre y deshágase del interrogador para que viva en paz, para que olvide. Yo solo salgo a ver cómo es que atrapa el arrepentimiento, a recordar cómo quise ser fiel frente a la mesa puesta y la contestación fue el abandono, la pérdida total del apetito. Y con este poema voy a terminar. Un texto del que Hochi citó, se llama Marginalidad, es una prosa poética que a mí siempre me desde que la escribí tuve la intención de que debía ser leída performáticamente, porque es una prosa que va increciendo emocionalmente, ¿no? Y yo siempre lo intento, aunque por supuesto no soy para nada un actor. Marginalidad para Pedro de Jesús López. Un ómnibus está marcando el tiempo de la aproximación. Sé que voy a escribir sobre eso que no ha sucedido, pero quiero palpar. Saber que digo cosas creíbles emparentadas con la realidad, no a través del cansancio, sino por el deseo. Lo marginal está en mí. ¿Qué es? Sé que en todo lo que siento hay algo que parece sucio, pero en verdad es lo no confesado, lo que yo mismo pido que se detenga. Un fósforo. ¿Qué hora tiene su reloj, por favor? Son preguntas que tienen su respuesta en lo marginal. Nunca sabemos a dónde llevan esos pasos si escupimos sobre el deseo. Busco el inicio en un banco vacío, parque de la fraternidad. ¿Qué mejor sitio para evadir el ojo de algún antiguo conocido, el hangar de las posibilidades? Quiero contar los hombres que pasan. Todavía me niego a que la conversación no gire en torno a la literatura, pero quiero saber. No tienes nombre, no tienes puesta una máscara ni sabrías a dónde ir. ¿Quieres una conversación o algo que se parezca a lo que nunca has escuchado? Pasar el dedo por la navaja, sentir que te obligan, fijar un precio, sentir. Eliges. ¿Cómo te llamas? ¿Dónde vives? ¿Cuál es tu signo? Todo fue respondido con los ojos, desde que supo que estabas ahí buscándole o inventándole. Acabas de comprender lo relativo y lo común que es padecer la soledad. Un ómnibus, cualquier puerta que se abra está dejando posibilidades para ti, para tu sed de conocimiento, pero no quieres saber, quieres una fila y un intercambio sin palabras, masturbarte contra todo lo que no te pertenece. No sabrías qué hacer si alguien desde tu otro mundo usa su dedo para marcar las diferencias. No sabrías qué hacer, quizás esconderte en el equilibrio entre la poesía y el deshielo que acontece en ese parque de iluminaciones. En todos los bancos estás tú, en todas las filas son evitadas las mismas preguntas. En el engaño de las máscaras hay como un saber desde siempre que engrosar esas filas es un pacto entre la moral y el deseo. Dime que no eres, dime que eres poeta y que experimentas varias reacciones ante la muerte. Dime que sufres, ya no quieres saber, ya honras, ya deshonras a la patria. Parque de la fraternidad, que nadie aparezca hablando de literatura. Quieres una mano poderosa repartiendo eso que acabas de probar. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Son reacciones de tiempo perdido, son cosas creíbles emparentadas con la realidad, emparentadas con el cansancio, emparentadas con el deseo, emparentadas contigo y conmigo, con la literatura, con la poesía. Buscaré bancos vacíos y filas y preguntas que responder y objetos que me recuerden el equilibrio entre el inicio y el chasquido de las puertas que se abren para ti o desde ti. Sé que voy a escribir sobre eso que ha sucedido, pero quiero olvidar, creer que digo cosas emparentadas con lo que nunca quise ser, con el margen. Un ómnibus está marcando el tiempo de la aproximación. Durante el viaje me repito, ¿qué hora tiene su reloj, por favor? ¿Qué hora tiene su reloj, por favor? ¿Qué hora tiene su reloj?